Bueno, muy buenos días, eh, apreciados estudiantes. Lo que vamos a hacer en este video es sacar una suma en Excel en menos de dos segundos. Entonces, empecemos. Listo. Entonces, tenemos nuestro Excel ya con las notas. En este caso, es una sumatoria de notas. Lo importante acá es que seleccionemos una después. Entonces, miren que yo necesito sumar las seis notas, pero yo seleccioné esta sumatoria de notas. Y luego, nosotros le vamos a dar al shift y cero. Entonces, ¿qué pasó con el Alt Shift y 0? Acá lo que hice fue: primero, ponerles el comando de acceso rápido de teclado. Y luego, lo que hace el Alt Shift 0 es sumar todas estas. Entonces, coge nota 1, coge nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6. Y la suma me la guarda en la última que estaba vacía. Que era el caso de, de esta última. Lo mismo vamos a hacer hacia abajo para que vean cómo se hace. Entonces. Prosigamos. Vamos a coger, seleccionamos todas y una más y le damos al chip 0. Lo mismo hacemos en el siguiente. Entonces seleccionamos todas y una más y al chip y 0. Lo mismo proseguimos en el siguiente, al chip 0. Luego, si yo ya lo que tengo es muchas sumas, lo que hago es continuarla. Lo mismo acá, la cojo de aquí de este pedacito cuando me muestra esta cruz diferente y. La continúo hasta el final. Si luego la quiero centrar, pues bueno, la centramos. Lo importante acá es recordar que es Alt Shift y 0. Entonces, ¿qué hizo Alt Shift 0 en este caso? Me sacó la autosuma. Y aquí vuelvo y reitero: está el comando de acceso rápido. Listo. Espero que haya sido de mucha utilidad el video. Que les haya ayudado. Dios les bendiga. Bendiciones y hasta luego.